de futbolistas versus árbitros, árbitros versus futbolistas. Este tipo se equivocó. Esto no es boxeo. Sí. No, esta vez no me equivoqué. Pero digamos una cosa, a veces se lo merece. Bueno. Pasa, claro, que en el fútbol, bueno, hay arbitraje malo, tipos descriteriados, coba y futbolistas que tienen poca paciencia. Y ahí la combinación es perfecta. Escoba, escoba, escoba. Fíjate que esto ocurrió en la quinta división del fútbol de Brasil. No, quinta, la quinta división. A ver, a ver. Entre Unión de San Guillermo y mi equipo, Atlético Tostado. Expulsó enérgicamente a uno de los jugadores y dio inicio a una trifulca, a una verdadera batalla campal. El árbitro, por supuesto, Atlético Javier Suárez, el de camiseta fosforescente, para que no te vayas a perder. Pero mira cómo le pegan a ese pobre hombre. Los jueces de línea llegaron como a la quinta a matar la cabeza. Ahora, recién, ¿eh? Es bien choro el árbitro para hacerlo de esa manera en un partido de estas características donde está rodeado. Le tiran hasta un pelotazo, po, weón. Pero mira, como ustedes pueden ver, como es un partido de quinta división, no hay policía. Ahí algo tratan de parar a los jugadores. Lo siguieron persiguiendo hasta el camarín. Es como Benny Hill. Partido de quinta. La duda nunca había escuchado. Mira, me tuvo que arrancar. Se tuvo que arrancar. Y eso pasó ahora. Sí, muy bien. Felipe, un video casero que le pasaron de. Vamos con este siguiente ranking y esto sí era ocurrió. De primera división, en la quinta división. Mi equipo, Atlético Tostado. Vamos con el. Atlético Tostado. Siguiente video. ¿Qué ocurrió en el fútbol de Brasil? Ahora sí. En el estadio de Espíritu Santo. ¿Cuál es la buena? Se disputaba un amistoso entre los equipos de Vitória y Serra. No es Vitória Serra, es Vitória versus Serra. Ya. Y acá, los jugadores del Serra, de camiseta roja, por supuesto, quedaron muy disconformes con el arbitraje. Fíjense que pero el árbitro intenta golpear a los jugadores. De hecho, el árbitro, fíjense que no lo sacan, sino que lo calman. Qué distinto. Ah, está apaciguando. Mira el árbitro. ¿Qué tanto? ¿Y qué vení? ¿Y qué? ¿Y Oshawa? Exactamente. Me dio calor. Javiera, ¿nos puedes ayudar a la traducción? ¿Y qué vení? ¿En portugués? Mas que você não tem camisinha? E chachacinho com tu linha. Chachacinho na face. Com tu linha. Seguimos en Brasil. Esto ocurrió también en mi estado, Río Grande do Sul, al extremo del país. El árbitro del partido le muestra tarjeta roja a un jugador. Fue lo azul. El futbolista no quedó conforme con la decisión. Increpa al árbitro. Bueno, se fue junto. Y el árbitro lo baja. No, y por supuesto los jugadores, los suplentes, los dirigentes, todos se van en contra del árbitro. Y literalmente lo intentan linchar, pero hace un paso para atrás y mira la finta. Mira. Mira cómo corre. Mira. Le darán alcance, no, pero se llega varias no patadas. Mira. Pero está mira. Corre, le está proponiendo todo el bajado. Oye, weón, es mucho mejor que el otro, weón, es más rápido. No, pero mira, el weón es seco. No recibió ni una, weón. Hay que decirlo que importa. ¿Qué importa que los árbitros sean rápidos? Porque si no. Pasa ya pérdida. Vamos con lo siguiente. Este es el tercer lugar. ¿Dónde? Este árbitro. ¿No es nada tuyo? En Estados Unidos parece. ¿Cómo sí. que parece? Ah, eso dice acá. Desgraciado. Bueno, un árbitro no pierde la tarjeta, no pierde el pito, ¿qué? Pierde el peluquín. ¿Cómo te creo? Qué mala onda. En Estados Unidos, efectivamente, porque es soccer y ahí está la marca del fútbol americano, el futbolista le tira un pelotazo. ¡Pobre! Y mira lo que le ocurre. Además de aturdirlo, no, qué mala onda, qué vergüenza, qué todo, no. Es como humillante. Ahí se agarró el peluquín en la mano. Se quedó sin el gato. ¿El gato? Qué pena. Qué vergüenza. Hemos visto árbitro versus futbolista. Futbolistas que le pegan pelotazo al árbitro, le botan el bisoñé. El bisoñé. Era un gorro, tonto. Ahora volvemos. ¿Ah? Era un gorro con pelo, tonto. Volvemos a nuestro país y esto ocurrió. Un gorro de lana. Con un futbolista paraguayo, José Pedroso, fue el protagonista de este partido entre Deportes Concepción y Ibáñez de la segunda división. Y fíjense, por favor, lo que hace este futbolista cuando el árbitro lo expulsa. A ver. ¿Qué hace? Ah, por botar al otro. ¡Ay, lo cogoteó! Lo cogoteó. Fíjate que este jugador recibió 27 fechas de castigo. 27. 20 por la agresión.
que tiene, yo tengo 27. 5 por intentar agredir al juez nuevamente y 2 por tarjeta roja que había recibido. 27, o sea, se retiró el fútbol. Afortunadamente él después se fue porque no tenía cómo pagar el castigo porque era imposible. Vamos con lo siguiente, porque bueno, el árbitro imparte justicia, pero también si se generan situaciones conflictivas, como por ejemplo acá en el programa, el director cara intenta mediar en la situación, ¿no es verdad? Claro. Pero antes lo evalúa. Lo evalúa, y si es lógico, porque si no es lógico, no lo hace. Bueno, vamos con lo siguiente. Y si te ríes, lo va a cambiar. Delante hablamos de la quinta división, ahora vamos a hablar de la primera B del fútbol argentino. Nos vamos acercando cada vez más a la primera división. Esto ocurrió... Club Atlético Claypole y Club Atlético Atlas. A ver, ya. El jugador de ambos equipos comienza a los reempujones. ¿En serio? La situación se vuelve tensa y dos futbolistas comienzan a discutir frente a frente, fíjense. Yeah. ¿Qué tanto? ¿Qué le ponía? Llegó el arquero. ¿Ya vi el árbitro? Ahí está. ¡Oh! ¡Oh, maletero! Ahí sí que la cagaste. Maletero. Y el árbitro, en vez de mediar... Puede dejar mal. Le puso un tate quieto, pero nomás. Le pone color también el otro. Pero es que viene como rápido. Se lo hubieran pelado. ¿Sabéis que yo cacho que frenar, pensó que fue otro jugador de Ivo contra él y se hizo el weón? Que pensó como eso, yo creo, ¿no? Porque que sacáis, que te pega el árbitro. Y ahora nos vamos a un campeonato súper competitivo como es el fútbol de Marruecos. Fíjate que en el partido, el Marruecos y el Ramsis quedó inconsciente al recibir un pelotazo en la cabeza en el minuto 38. Pero pongan atención con lo siguiente, porque este árbitro recibió un pelotazo y no solo recibió un pelotazo, sino que además quedó inconsciente. Pero no puede pasar eso, un pelotazo que aquí raja. Sí. Que te peguen un golpe en el pelotazo. No. Imagínate cuántas fechas que... El problema es que el árbitro es cancha. Ah, claro. Y a veces le dicen cancha de su madre. O sea, podéis mearle. ¿Cómo es cancha? ¿Qué significa? No se suspende el partido y la jugada sigue igual, pero en este caso sí, obviamente. Lógico, porque no tiene cuenta la consciente. Hizo con un inconsciente. El árbitro muestra tarjeta amarilla. Puede mostrar una segunda amarilla que es expulsión o tarjeta roja. Directa. Un futbolista puede hacer un foul, puede hacer un gol, puede hacer un pase. Sí. Pero es raro ver a un futbolista mostrándole tarjeta a un árbitro o a otro jugador. Esto ocurrió en el fútbol brasileño. ¿De qué división? A otro. El equipo de Botafogo, jugando con... ¿Ahí le robó la tarjeta? Plata, le quitó la tarjeta al chileno Carlos Chandía. ¡No! Que le iba a mostrar tarjeta y le quitó la tarjeta al jugador. No, y Chandía, manera, indignado, le mostró la roja. De todas maneras, muy bien. Esteban, ¿sabes de dónde es Carlos Chandía? Es oriundo de Coihueco. Y ahí está, le quitó la tarjeta y en oye, moriría represalia le mostró la roja, mira. Eso no se puede hacer. No, no puede hacer porque la tarjeta es del árbitro. ¿Cómo le dice? Le devuelve la tarjeta y le muestra la roja directa. Menos mal que no le hizo Kiko. Menos mal que Chandía no le hizo Kiko, que lo hacía. Exactamente. Él en los partidos sacaba tarjeta y te hablaba como Kiko. No me siento triste. ¿En serio? Sí, descolocado. Ah, era una batalla. Es bueno para el chiste. Era un tipo Carlos Chandía. Y para terminar... Excelente. Volvemos a Brasil, Javiera, en tu honor. Más grande tu mundo. Esto nos llega del estado brasileño de Ceará, al noreste de Brasil. No sabemos qué país es, pero es un país brasileño. No sabemos qué va a pasar, pero que Ceará, Ceará. El árbitro golpea a un jugador. El árbitro Luis Veira había expulsado a un jugador, pero el jugador no soporta la expulsión. Mira, mira, mira. Provoca al árbitro hasta que finalmente el árbitro le pega un combo en los hijos. Porque le dijo de todo, ¿no? El árbitro le contesta. Y mira, y mira, y el árbitro ahí. ¿Cómo contra el árbitro, maletero? El árbitro reaccionó porque el jugador, quizás, ¿qué le dijo? Pegar después, mira. Era futbolistas versus árbitros. Oye, ¿quién así?